front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no game, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can copy, paste, or download, let me read you my actual code.
Epala. ¿Qué tal? Pero vamos a cambiar al temazo. Fuera. ¿Temazo o fuera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Yep. A ver qué dice Carlos, a ver si se anima. ¿Qué tal? ¿Con Basho? Una lagrimita. ¿Dónde está? Aquí. Y para la Rubiakins, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy he puesto el más tieso pro. Después del otro día he subido el nivel. ¡Oli Manoli! ¿Qué tal, Manoli? A ver. Vamos a ver qué pasa, guapu. ¿Qué pasa, Marpa? Voy a poner... De momento pondré un poco de music, pero hoy yo creo que está la cosa caliente porque en el server hay mucha gente, ¿eh? Yo creo que hay corrando. Ojo, mira, tenemos nueva incorporación. Tokio, han venido los reyes majos, ¿eh? Hoy he acabado la cole de la casa de papel, que es la única que quería hacer, ¿eh? O sea que... La comilona muy bien. Así que la casa de papel acabada. Acabada. Ha ido bien. Mucho. ¿Por qué hacemos tanto vermut? ¿Por qué hacemos tanto vermut? Esto no me lo explico yo. Y luego, claro, canalons, tal. No en B. Espera que bajaré un poco la music. Pues ahora he visto en el server que hay como... Sí, todo acabado, ¿eh? He visto en el server que hay 55 personas, cuando normalmente hay 30. O sea que hoy habrá un poco de marcha, mandanga de la buena. Estoy solo porque somos glotones. Ya, tío, pero... Aparte, llega un momento del vermut, no sé si os pasa que tú estás haciendo el vermut y dices... En plan... Bueno, va, ya está, ¿sabes? En plan, me guardo para el segundo. Pero tienes allí, yo qué sé, cacahuetes, queso, fuet, fritos, bocabits... Boquerones, pistachos. Y no puedes parar de picar. Dices, hostia. Pues así estamos. Y sin siestaca, o sea que mal. Pero bueno, hoy se aguanta. No, entraré hoy, no sé si haré puro farmeo. A ver, la idea es, yo también he estado pensando un poco dentro de mis capacidades. Y ¿para qué hacer una casa súper guapa? O sea, lo importante es que no nos roben. A partir de aquí, hacer una casa súper guapa, si es que el jueves la tiran al suelo, ¿sabes? O sea, lo que interesa es robar y aprender, robar y aprender, robar y aprender, y que no nos roben. A partir de aquí, entonces, como mucho la podrán hacer de piedra toda la casa, pero hacer de piedra quiere decir que hay que buscar mucha piedra. Y en nuestra zona no hay mucha, diría. Y ya está. ¿Qué más me han acabado de traer? Me han traído colonia, que ya tocaba, ¿sabes? Y una luz para el trabajo, guay, muy guay, muy guay, muy guay. Y ya está, han traído unos LEDs a mi hijo que no sé si los pondré aquí o si consigo hacer la caseta nueva, pues en la caseta nueva, segurísimo. Ya veremos. Y ya está, poca cosa más, voy a darle duro. Ya te digo, yo creo que Carlos no estará, si hubiese venido Carlos, pues yo qué sé. Bueno, a lo mejor intento un metro yo solo, pero hoy habrá gente, ¿eh? Hoy habrá gente. En fin. Hoy yo creo que el server estará complicado. Hombre, ayer, increíble todo lo que hicimos, ¿eh? O sea, ya solo el ratito, el mal rato que pasé corriendo con todos los hornos y todo, ya me pareció increíble haber llegado en vida, ¿eh? Es que nos encontramos gente por el camino, ¿eh? Un par o tres por la izquierda. Luego me crucé con un tío que iba en gallumbos, pero que me podía haber reventado perfectamente si hubiese tenido, nada, una mínima cosa, porque yo iba con una lanza, ¿sabes? O sea que ayer, GG. Aparte me lo pasé muy bien. La verdad. Estoy fresco, ¿eh? He conseguido más cosas, ¿eh? He conseguido... Hostia, mira, a ver esto. A ver, la ventana. No sé si me va a contar. Eh,
Hostia, diría que esto. Ah, vale. Este ya lo conseguí, el de Yo Juan. A ver los drops que tengo. Mientras se está cargando el juego, eh. Drops. Diría que el de Yo. Ah, no, no, no lo tengo. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Y yo. ¿Dónde estás? Nada más para abajo. Aquí. No está guay esto que te dan skins. La verdad es que está guapa el. Las que hemos conseguido de. Uf, le he liado. De Lolito y eso. Espectaculares. Y ya está. Hoy ha sido el Cercle de Marpa, ¿o qué? Qué gracia, y el Oscar, ¿eh? Habló solo al final, ¿eh, el perro? Estoy cargando el juego, ¿eh? Hostia. Pecho. No, hoy no. Ayer que, bueno, me han dicho que el baile fue espectacular. De Casa Naim, el de los pañuelos. Y hoy no. Y supongo que ese par pues estarían fantásticos, supongo. Entiendo. Bueno, cargando el mapilla, ¿eh? Estoy a puntito de caramelo, ¿eh? Hoy no vas. Perfecto. Vamos. Hostia, la rabia es eso, que podríamos ser 5 o así y. Está la cosa complicada, ¿eh? Cargando. Pero, captura juego. Rust. Estuvieron divertidos, ¿no? Yo la verdad es que me levanté frito de aquí, ¿eh? No lo tienen ya por la mano ese papel, ¿eh? O sea, realmente es de los guays porque es. Bailes cada uno su rollo. Y el otro, claro, como siempre, espectaculares. Sí. Pero un poco grande hasta que no se cargue. Sí, lo de bailes ya lo he leído yo hoy en un chat que tenemos. Hostia. Oli Woli. Bondei. Yo no he hecho siesta hoy, ¿eh? O sea que hoy, y si viene Diamond, que se relaje. Porque estoy todo el rato bostezando. Y nada, hemos acabado la Casa de Papel, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos, al completo, ¿eh? Se acabó. Gracias a los Reyes Majos, hemos acabado la colección de la Casa de Papel. Sí, estoy full bostezos, ¿eh? Hoy. Ya os lo digo, lo anticipo de base, ya. Y a ver qué nos encontramos hoy en Rust, que hay mucha gente en el server, ¿eh? Yo creo que hoy. Yo creo que me interesa mejorar la casa a piedra. Pero diría que nos han robado un caballo. Diría que Carlos ha conseguido un caballo y nos lo han robado. O sea que. Se nota que no lo ha echado, ¿eh? Sí. Vaya party, ¿no? Pura party, ¿eh? Pura fiesta. Se nota que no ha habido siesta. Hostia, la luz, ¿eh? En fin. A ver si se anima alguien a entrar, no sé. Por hoy habrá gente aquí. Hoy si no son pros... Los que están conmigo vamos a sufrir, ¿eh? Hoy habrá muertes, ya lo veo. Se viene de venir. Bueno, a ver si hay casa. Esa es otra. Yo creo que ahora vienen 2 días intensos de curro. O sea que me interesaría farmear un poco para que la casa no se caiga. Y luego me interesa también hacer algún metro o algo. Molaría conseguir algún arma, la verdad. Aprenderla y eso que ya tenemos, ¿sabes? Porque la mesa 2 la tenemos aprendida. Diría que sí, ¿no? El Solarium. Ya, es o sea, eso que decía antes, ¿eh? A lo mejor no estabas aún.
que tampoco me quiero matar mucho en la casa, ¿sabes? En plan, que no se caiga, pero que tampoco sea fácil de que nos revienten, ¿sabes? A partir de aquí. Es que si el jueves me la tiran al suelo. Si el jueves me la tiran al suelo, ¿de qué sirve, sabes? Vale, la casa está bien, ¿eh? Todo está bien, los hornos perfectos, todo está bien, todo en orden. Claro, es que petar esta casa no es fácil, ¿eh? Esta casa dura de momento un minuto y pico. Tengo que conseguir bastante piedra, ¿vale? Yo creo que la finalidad ahora va a ser salir a por piedra. Diría que Atreyu ha muerto, ¿eh? Entonces, de todo lo demás vamos muy bien. No hace, yo tampoco lo haría de metal. Lo de dentro, o sea, todo piedra ya está. Esto para petarlo es tela, ¿eh? ¿Sabes? A ver, ¿cómo voy? Neopreno, pam, pam, pam. Vale, perfecto. Mira Cándida. Cándida. Me voy a comer unas setas, Cándida. Bueno, las chocolatinas sé que le gustan mucho a Cándida. Me las llevo de viaje. Vámonos. O sea, hay gente. Mira, han hecho una casa aquí delante. Me lo ha hecho Carlos antes. No entiendo cómo se han llevado el caballo. ¿Sabes lo que quiero decir? Si estaba cerrado. Esto a ver si nos da una explicación. Porque diría que había dos, ¿eh? Porque esto está cerrado, o sea, está con código. Y aquí han hecho una casa, alguien. ¿Veis esta casa? Esta casa es nueva. Voy a mirar los suelos, a ver cómo están. Los cimientos. Pero aquí no. No podemos convivir aquí todos. Uy, lagazo, ¿eh? No quepo, ¿no? Por debajo. Todos los suelos están bien. Vale, pues nada. Vamos a ir a lo que toca, ¿vale? Que es... Pero voy a hacer una cosa. A lo mejor me revientan ahora mientras hago esto, pero voy a quitar la música. Porque no escucho el juego, ¿sabes? Y para sobrevivir hay que vivir. Esta casa me mola. Un toque bueno, ¿eh? Concentrado, ¿eh? Voy
Le he dado una buena, pero se ha ido, yo creo, ¿eh? Full focus, ¿eh? Y concentradísimo, ¿eh? No se habrá dejado nada en la máquina, ¿no? No. Le hemos dado un toque, un sustito. El sustito se la ha llevado. Escucho, no sé si es un ciervo o... Yo creo que es un ciervo. Y aquí otro. Vale, vamos a pillar allí. ¿Tú no has visto a nadie? Sí, sí, le he dado un toque, incluso ha sonado. Voy a comer esto. Estaba allí. Se estaba picando aquí dentro. Pero se ha ido escagarrinado, ¿eh? Estaba aquí picando y se ha ido, yo creo. Yo buscando, aquí. El pájaro. No sé dónde está. Yo creo que ese tipo se ha ido asustado, la verdad, porque le he dado un mochazo. Interesa pillar piedra bastante, la verdad. Hay una casa. Carlos me ha dicho que ha encontrado. Sí, sí, se ha ido con miedo, en el cuerpo. Piedra. Setas. Ciervo. Esa casa es dura. Bueno, podemos mirar allí detrás a ver si hay algo. Me interesa piedra, la verdad, bastante piedra. Porque... Para mejorar la casa, ¿sabes? A ver, lo ideal sería encontrar piedra por aquí y un caballo. Si me revientan, pues no pasa nada. Aprovecho que es de día ahora para... Sí, sí, se ha escagarrinado, ¿eh? Le he dado un golpiza o una golpiza y... Mira, aquí hubiera una casa, ¿no? Claro, el problema es que yo... Mira, mira, ahí hay un montón de cosas... Muchas menas. Vamos a picar aquí.
problema es que hay gente que son equipos de 5 o 6, ¿sabes? Y yo voy solo, ¿sabes? Pero... podemos con esto y con más. Hola. Ahora, gracias. Se hace de noche. Y la vida en Rust de noche es dura, ¿eh? Me interesa piedra, ¿qué es eso de ahí? Te vas enganchando. Y si lo juegas, te lo digo yo que más. Porque lo que decías tú del metro de... hostia, tal, qué cagao. En serio, te da mucha tensión, ¿eh? Te genera mucha tensión. El... y más sin pistola ni nada, ¿sabes? O sea... claro, o sea, tú estás picando aquí. Claro, claro, yo estoy picando aquí y nadie me cubre ni nada, ¿sabes? O sea, ahora me puede venir uno por detrás y meterme un flechazo y me voy a tomar por el saco, ¿sabes? No me interesa ahora el cerdo, me interesa piedra. Me interesa piedra. ¿Es caro este juego? Yo lo pillé en oferta. Siempre yo lo tenía en Steam como favoritos. Y siempre estaba como a... como 40 o así. Y lo pillé a 20 y pico, 21 o así. Pero es difícil, ¿eh? Pero está guay, la verdad. Vale, se hace de noche, se nos complica el tema, ¿eh? Porque con, de noche con la antorcha se da un cante que flipas. Lo ideal sería picar esto, irme a mi casa. Estoy intentando escuchar, ¿eh? Porque estoy haciendo como mucho ruido, ¿sabes? ¿Vale? Vamos para casa. De hecho, lo ideal es no encender ni la luz, ¿sabes? O sea... lo malo es que no socializa... sí, hombre... socializas con tu equipo, con los demás, a muerte. Eso es así, es como la que vino... yo podría hacer un equipo con la que vino en plan... oye, tal, perdona, no sé qué... yo te ayudo a reventar esa casa y haces amigo y te... pero si puedes hacer un team de que hay gente que conozcas, pues... ¿sabes? Mucho mejor, la verdad. Yo porque estoy solo, porque Carlos ahora tenía curro, tal... Gerard está missing, entonces... entro y le doy yo solo. Lo guay sería aquí ser 5, ¿sabes? En plan... y todos a por madera, todos a por madera. Uf. Caída dura esta, ¿eh? Espero no cruzarme con nadie. Pero es guay también, o sea, a mí, por ejemplo, farmear todo esto me gusta, ¿eh? Todo lo que es rollo Minecraft. ¿Ves? Por ejemplo, allí hay una luz. Hay que mirar si es de... vale, vale, es del coche, de la fábrica, vaya. Que te destruyan todo lo hecho. Ya, wipe se llama con W. Sí, pero eso es este juego. Al final... también es un poco... la gracia, ¿sabes? De... sé que no veis nada, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Al final hacer la casa, ya veis, en un momento
volví aquí y hice hippie hype. Hice la casa en un momento. Eso no es difícil. Lo que sí que es verdad que no vale la pena currártelo mucho en la casa, porque si al final te la van a reventar, pues... pues pa' qué, ¿sabes? Voy a ponerme esto aquí. ¡Ojo! Que le quedaban 1000... Sí que ganáis puntos rápido. Esto lo tendré que mirar, ¿eh? Hola. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estás bobo? Vale, pues ahora que es de noche... vamos a encender el farolillo. Aquí que tengo. Vale, esto aquí. Esto aquí. Agua y comida, vamos súper bien, ¿eh? Esto aquí, nada. ¿Y dónde tengo el farmeo? Abajo, vale. Esto aquí. Vale, madera. Pam. Esto lo voy a hacer así. ¡Mua! Aquí no hay madera, pero... sé que así no se divide bien, ¿eh? Pero... vale, aquí ya hay. Aquí ya hay. Nos falta madera, ¿vale? Y aquí vamos a poner esto de momento. Encender. Voy a dejar abajo chatarra y todo esto. Vale, aquí que hay herramientas de uso diario, ¿vale? Fusibles 3, tarjeta aquí, esto lo tiro, vale, esto aquí. Vale, mira, la casa ya aguanta 3 días. Si eres sub se gana antes puntos de canal, sí, eso es cierto. Eso es cierto, es una de las ventajas, la verdad. Vale, esto vamos bastante bien. Comida, pam, esto me lo voy a comer. Esto lo voy a poner aquí, tengo más piedra aquí. Vale, la casa aguanta 3 días, ¿eh? Esto no me preocupa. Y no nos la van a reventar porque es de piedra toda. O sea, las que ahí tenemos por al lado son de madera. O sea que... vale, habría que coger madera por ahí. Vale, los 3 días no baja, perfecto. Aquí. Vamos a poner esto. Aquí menos. Es un poco aburrido, lo sé, ¿eh? Pero... para dar besitos, eso, me gusta, me gusta. Para dar besitos y sustos. Vale, y en el de atrás hay algo. Vale. Perfecto. De esto vamos súper bien. O sea, para hacer pólvora y todo esto tenemos bastante. Esto, había uno que había poquito. Este tiene bastante. Este. ¿Ves? Por ejemplo, madera, necesito más, ¿sabes? Y esto aquí. Madera, necesito más. Esto lo dejo aquí para quemar y esto lo dejo aquí para quemar. Vamos, vamos, vamos. La cosa va en orden, ¿eh? Que esto gasta, ¿eh? Vale, pam. Vale, tarje. Esto, ropa era aquí. Bueno, al menos se ven los cofres, ¿eh? Vale. Vale, pam, pam, todo ordenadito. Y la tarjeta verde es aquí. Fua, espectacular. Vale, a ver, si cojo... habrá que ir a por madera, ¿eh? Habrá que ir a por madera porque esto... hostia, el ruido de los hornos me da como calor, ¿eh? Tengo unos vecinos muy cerca, ¿eh? Seguro que si estuviese aquí... Diamond, ya los hubiese querido ventilar, ¿eh?
No puede ser que tenga unos vecinos aquí al lado, ¿sabes? Es o ellos o yo. Eso es así. Vale, traje este, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner aquí, con la ropa. Hola. Perfecto. Sí. Voy a intentar ir a picar madera. Uy, el farolillo lo tengo que apagar. Sé que casi no veis un carajo, pero... Uy. No entiendo lo de los caballos, la verdad, Mira, se hace de día ya. Es que esa casa de aquí está súper cerca, Me molestan los vecinos estos. Hombre, el otro tema sería hacer team con estos, ¿sabes? En plan... Decirles, bro, no se ve ni la cruz. Pico para allí porque es lo que tengo más cerca, ¿sabes? Y si salen, les veo la cara al menos. Necesito bastante de madera, Pero ves, ellos, por ejemplo, tienen la pared y todo de madera. Una cestita, sí, me van a recibir con una ballesta ellos. Mil de madera. Vamos a ir para allí, un poco para atrás. ¿Eso es una piedra? ¿Me sirve si es una piedra? Hostia, ¿mañana empieza el cole? Hostia, yo tengo una semana de locos, o sea que... No entiendo cómo se han llevado los caballos, la verdad. Esto no es una piedra, ¿no? ¿Verdad? Tengo 2000 de madera. Es que los hornos... ¡Hostia! No tiene nada este. No tiene nada. Shock. Estoy en una zona de respawn, Estoy en una zona que aparece la gente aquí, ¿sabes? Y... Espera, que me escribe una cosa. Vale, bueno, hay que ir al lore porque a lo mejor vuelve este. Pero no tiene nada, Joder, no le he dado ni una, ¿Qué pasa, Daemon? Tengo unos vecinos que no me gustan, Daemon. Me acabo de matar un tieso aquí. Tengo unos vecinos que huelen mal, Daemon. Se han puesto al lado de mi casa. ¿Tú crees que esto es normal? El otro día una peripecia, te perdiste. Voy a picar este y me voy para arriba. Y te enseño la casa de los vecinos, a ver cómo la ves. Y luego, no sé por qué, me han robado el caballo. Y no sé cómo me lo han robado porque tenía una puerta hasta blindada, ¿sabes? Mira. Yo tenía esta caseta de aquí. Y aquí dentro
Aquí, con esto cerrado. Dos caballos había. Uno seguro, 100%. O sea, ¿cómo se entiende que me han robado el caballo de aquí dentro? Ahora dirán, las paredes están al revés. ¿Sabes? O sea, no entiendo. Uy, lagazo, ¿eh? En el momento más inoportuno. Voy a dejar madera. Y luego... Espera, ¿eh? Voy a dejar madera aquí de momento. Vale. Y la pondré... Porque el marco de la puerta es de paja. La madre que me parió. Vale, vale. Vale. Ahora lo miro. Es por culpa de Marco. Reventaron el marco y ya está. Qué cabrones. ¿Cómo ir a hacer? 1, 2, 3. Porque el marco de puerta es de paja. Vale, y tengo que hacer... A ver, me llevo mil... y me llevo el martillo por si acaso. Sí, pero había puerta. Sí, sí, estaba, había la puerta esta. O sea, esta puerta estaba. O sea, lo que no está mejorado es esto, ¿no? Pero bueno, yo ahora hago así. No entiendo. Ah, se murió de hambre, puede ser. No sé. O sea, se mueren de hambre, vale, vale. Porque me ha extrañado, digo, hostia. Y los que me tocan la pera... ¿Tú crees que hago mi casa aquí, en la otra punta del mapa, y tengo aquí unos vecinos? Te enseño la casa. Ahora lo mejoro, ahora lo mejoro. Se han hecho esta casa de aquí. El suelo, ya lo he mirado, está madera reforzada. ¿Tú crees que hay sitio en el mapa y se ponen aquí mis vecinos? No vamos bien. A ver, mejoro el marco. Pero no lo puedo... No, ¿desde dentro o desde fuera? No le puedo dar, ¿no? ¿Cómo le doy al marco? ¿Tengo que sacar la puerta o qué? Da igual, busca el pick. ¿What? No sé qué es el pick, Diamond. Vale, acabaré antes, ¿no? Se acabó la tontería. Vale. 1, 2, 3, 4. Hecho, vale. Claro, porque solo que le piquen, me podrían romper la puerta y llevársela, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues me he quedado sin caballo. Pero estos vecinos me tocan los cojones, porque yo iré a raidear o iré a hacer cosas, tío. Y están de camino. O sea, yo creo que habría que reventarlos a esos, pero la casa es bastante grande, ¿eh? Madera, vamos bien. ¿Cómo corren, tío? Es que hay que llevar otro arco. ¿Te imaginas? Mira, mira, que vuelve, vuelve. ¿Ya por cuántos flechazos le tengo que dar?
virgen. ¿Estamos locos o qué? Esta no le he dado. Increíble, ¿eh? Vaya aim. Joder, cómo corren, tío. Bueno, pues no me gusta estos vecinos, no me gusta el sitio que han pillado, ¿eh? Me sirve para aprender de apuntar también esto, ¿eh? Sí, pero... Como locos, ¿eh? Mira el ciervo por allí, como un loco. Bueno, pues esta casa chunga es grande, ¿eh? Ya me lo he dicho, Carlos, me han dicho. Han hecho una casa en la gasolinera. ¿Qué llevo encima? 900 de madera. Claro, porque si voy cargado y me escuchan, ¿sabes? Van a ir a por mí. No me gusta el sitio este que han cogido. Habrá que reventarlos. Creo que me voy al metro, ¿eh? Si encuentro piedra por el camino, la cogeré, pero... Esto lo voy a dejar aquí. Esto, uy, esto arriba. Hay que hacerse flechas. Armas, munición. Me sirve, 35. Joder. Vale. La casa dura 3 días, o sea que con eso vamos bien. Voy a dejar aquí lo de construcción. Voy a hacerme vendas. Voy a pillar más tela. Mucha, ¿eh? 100 y pico. Esto lo dejamos aquí. Pam, pam. Uy. Vale. Esto lo llevamos. Pa, 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 pa. Vale, con esto vamos finos. Y esto lo dejo arriba. Aquí, pam. Y ya está. Todos los hornos trabajando a tutiplén. Perfecto. Este le faltaría un poco de madera, pero bueno. Habría que hacer un... Voy a comer esto. Una más. Y vámonos. Nos fuimos. Vamos para el metro. ¿Cómo voy haciendo flechas aquí? Perfecto, ¿no? Aquí. Se siguen elaborando, ¿no? Vale, y tengo las vendas también en marcha. Ok. O sea, y la putada. Claro, no sé si Diamond está aquí, pero si estás, le llevaré muchas flechas ahora, ¿eh? Solo voy a picar si es piedra, ¿eh? La putada es que yo diría que no tengo. Podría plantar maíz al lado del agua de. Esta casa yo creo que ya ha caído del todo, ¿eh? La que estaba aquí. ¿Sí ves? Esa piedra para mí. Yo no tengo maíz ni nada, ¿eh? Tendría que encontrar, plantar y al lado del agua, ¿sabes? En plan calabazas o así. Hostia, no llevo el traje. Voy a por el traje. Voy a pillar el rat.
No me gustan mis vecinos, ¿eh? Mucha intrusión. Nada, el tema es si fuésemos más, pues ya que sé, a lo mejor, ya que sé, intentas hacer algo, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué me dejó un traje? Me gustaría tener calabazas y eso, porque si no, es verdad que los caballos, si no se alimentan, F caballos. Quería coger este traje de aquí. Este para mí y este aquí. Pero... Ah, digo, se vio un mogollón de ropa. ¿Esta es otra de ropa? Esta no la quiero de ropa. Esta la vamos a dejar de chatarrero. Aquí, pam, vale. Murlem inundó la casa. ¿Les inundado la casa? ¿Cómo? ¿Eh? Sí. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a tirar. Cuando tú no... Parece muchas vendas, pero para ir allí a mí me sirve. No, cuando tú no cuidas tu casa... se te revienta. O sea, cuando no pones materiales. Y esta gente no puso materiales, ¿sabes? No, realmente... yo qué sé, por ejemplo, las calabazas alimentan un montón. Y se puede plantar justo debajo del agua que tenemos y tal. O sea que calabazas molaría, pero... No está fácil. Vamos directos para el metro. Ahora intentaremos hacer una parada. La que... Es una que pregunta que quiere hacer un equipo, una inglesa. Ciervo. Es verdad que con los gráficos mal... Hostia, esto está muy fuerte, tío. Con los gráficos mal se ve la gente mucho mejor, ¿eh? Si están lejos. Vamos para el metro. Tengo miedo, ¿eh? Otra vez, pero bueno. La vida es dura. Sin Diamond, la vida es dura. Lo he llamado, ¿no? ¿Hola? Vamos, vamos. Podría haber dejado el pico y el hacha. Venga, va, a sobrevivir, ¿eh? Es que aquí hay veces que hay bots ya, ¿eh? Vale, nada. Es tenso aquí abajo, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Es un dato que doy que... Esto lo han looteado hace poquísimo, ¿eh? No hay ni bots. No hay ni loot. Esto lo han arrasado ya, ¿eh? Esto está arrasadito. No queda ni una caja, tío.
¿Qué opción nos queda? Nos... Esto mola, ¿eh? Ya está. El poncho, la ropa. Es que estas botas y tal estarían guay también, ¿eh? Pero no me da la vida. Esto lo voy a tirar y me sirven más las botas, ¿no? Pues es raro estas mochilas aquí, ¿eh? Y pone el nombre, sí. Pues vámonos de aquí. Yo creo que, o sea, lo han looteado todo y les han matado, no entiendo. Lástima que cerca de las mochilas. Vamos a dejar cosas de casa. Lástima que cerca de las mochilas no había ninguna arma ni nada. Da miedo bajar aquí abajo, os lo digo. Vale, disparos. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Sí, se escuchó disparos, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado o no? ¿No habéis escuchado un disparo arriba? No, espera, si suena otro disparo. Me espero a que llamen ellos del ascensor. ¿Tú no has escuchado? Sí. Vamos a subir. Lo he escuchado lejos el disparo, por eso, pero... Voy a salir e irme para casa, ¿eh? Qué susto me han dado, tío. Vale, puede ser la impresora, ¿eh? No vamos mal de loot, ¿eh? Quizás llevo demasiadas vendas, pero... Hostia, una piedra, tío. ¿Qué tiro? La antorcha. Toma por saco. ¿Escucháis, no? Casa. Ahora sí dice. Pues desde el metro se escuchaban, ¿eh?
Vamos para casa. Duro, esto solo da más miedo, ¿eh? Porque si vas hablando con alguien. ¿Hay algo en el buzón? Los vecinos son súper desagradables, ¿eh? Esos son trabucones. Vale, ni tan mal. Espectacular. Esto me lo voy a llevar de aquí. Esto me lo voy a... Ah, no. Subiré un poco arriba, ¿eh? Hospitalidad ante todo. Hombre, no me han dejado ni una triste nota de voz. Vale. Esto molaría ponérselo en la puerta a los vecinos, ¿no? Ahora iré a ponerles esto a los vecinos. Ropa, ropa. Si no cabe más ropa ya. Vale, y chatarra aquí. Me voy a ir al chatarrero, ¿eh? Te lo digo. Esto aquí. Dejo el pico y... Esto también. Llevo muchas vendas encima. Vale. Esto se lo pondré a los vecinos por el camino. Voy a dejar aquí arriba esto. A ver, los hornos. Este. Se acabó la madera. Este. Se acabó la madera. Este. Se acabó la madera. Y este. Vale. Anem molt bé. Es verdad, eso es lo que dice el chatarrero. Pues ese soy yo, ¿eh? El chatarrero máximo. Vale, llevo muchas vendas aquí. Me voy a llevar esto y punto. Así. Esto se lo pondré a los vecinos y me voy a llevar chatarra. Voy a farmear. Vale, esto estaría bien guardar alguna. Esto también, ¿qué pasa, Oscar? ¿Cómo estamos? Esto lo reciclo. Todo esto para tirar. Cuerda tengo demasiada. Vale, pa 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 pa. De esto yo creo que hay que dejar aquí tres. ¿Qué dejo aquí? Vale, flechas tengo demasiadas, las voy a dejar aquí de momento. Me voy a ir con esto y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? A lo mejor morimos, ¿eh? Pero la vida, la guitarra, la voy a cambiar por esto. Tengo miedo, ¿eh? Porque voy muy cargado, ¿eh? Vale, los vecinos yo creo que tengo que ir siempre por este lado de aquí. Espero que no haya nadie allí reciclando. Escucho, ¿eh? Vámonos. A la izquierda hay uno. Perro. No, pero aquí estos han hecho una casa, tío.
Aparte, mirando la chatarrería. Susto, ¿eh? Tengo mucha cosa aquí, ¿eh? A lo mejor habría que hacer viajes. Luego bajaré aquí. ¿O no? A lo mejor ellos desde casa escuchan el sonido, ¿no? Tengo que ir a aprender esto cuanto antes, ¿eh? Tengo que ir a aprender esta arma cuanto antes. Hoy 50 y pico hay, ¿eh? Va, 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 va. Sí, está a punto de romperse, lo sé, sí. Pero si la prendo... Sí, ¿eh? Mucha cosa, ¿eh? Hay que ir más poco a poco, yo creo, ¿eh? Si me matan ahora, se llevan un loot que flipas, ¿eh? Miedo. Hombre, esto, aprender esta arma es de locos, ¿eh? Es verdad que yo creo que hay que venir con la mitad de chatarra, yo creo. Hay que correr como si no hubiese un mañana, ¿eh? Por Dios. Las balas las tengo aprendidas de esto, ¿eh? Me queda esto y ya está. Como ayer, estoy sufriendo, ¿eh? Porque hoy llevo, yo creo que llevo cosas mejores que incluso que ayer, ¿eh? Va, que queda poco. Si ayer pude, yo también. Gracias, gracias por los ánimos. Es que el problema es que yo, o sea, ahora si me vienen tres, estoy en la mierda. La clave es... Hostia, ahora se pone a llover, ¿eh? Es trágico, ¿eh? Ahora tengo que ir a casa rapidísimo
y aprenderme esta arma, ¿eh? Mucho rato, ¿eh? Va, va, dámetela. ¿Ves? El miedo que tengo es este de aquí. Es salir de allí, de reciclar y... Se llega. Hostia, que nos cambia esto. Pensaba que la mesa de aprender estaba afuera. Locura mágica, ¿eh? Vale, pam, descargar munición. Pam. Increíble, ¿eh? Mira, 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 mira la locura, ¿eh? Muelle y el cuerpo de Semi, hay alguno por ahí, ¿eh? Me suena, ¿eh? Si no, con chatarra lo conseguimos rápido, ¿eh? Pero me suena que hay algún cuerpo de Semi por arriba. Chao. Necesito la mesa de trabajo nivel 2. Vale, vale. Chao, Carol. Chao. Mesa de trabajo nivel 2. ¿Qué me pides? 500 de chatarra. ¿Cuántos tengo? 307 más lo que hay aquí. Uf, increíble, increíble. Vale. Elaboración, banco de trabajo, nivel 2. Ya está, ya nos hemos pasado esto, ¿eh? Esto me lo llevaré igualmente. Yo creo que este... Uf. Vaya tensión, ¿eh? He sufrido, ¿eh? Por mi integridad física. Vale. Pam. ¿Qué más? Tarjeta aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y vamos de paseo. Esto aquí. Yo creo que esto... lo podemos sacar de aquí y poner... por aquí. El agua no va aquí. Arriba. Aquí. De agua no vamos mal, de comida tampoco. Tenemos... no. What? Ah, no lo veía, la virgen, qué susto me he dado. ¿Vale? Si estaba la de 1, va a caber la de 2, ¿no? Aquí, aquí. ¿Cómo? Que tendré que quitar el cofre y tal, ¿no?
por partes. Poc a poc. Este es uno. Este es otro. Hola. Está la cosa apretada, ¿eh? En casa. Pues si el banco este toca la pared. Vamos a lo que toca, que es esto, dos. Vale, fragmentos de metal. Me río yo de los fragmentos de metal. Esto, dos. Increíble, ¿eh? Ya podemos hacer pistolica, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay? En este cofre. Nada, ¿vale? Vamos a recogerlo. Hola. ¿Y cómo se ha girado la mesa? Y ahora aquí no va a caber el cofre, ¿no? Tengo que hacerme balas, ¿eh? Vale, para hacerme balas, elaboración, balas, pólvora. Hay que hacer pólvora, a saco. Tenemos bastante pólvora. Yo creo que este al menos ha visto que llevamos... ¿Cómo era aquí? Coño, y la pólvora, recursos aquí. ¿Vale? Claro, ¿ves? A mí me molaría poder salir por arriba ahora, ¿sabes? No me pueden reventar la puerta a pistoletazos, ¿no? Tengo la otra pistola aquí, ¿vale? Voy a dejar esta aquí. Yo creo que a pistoletazos no pueden reventar la... Vale, el otro cofre. Bueno, yo creo que al menos le hemos asustado un poco. Aquí.
Vale, yo creo que de momento, ahora ya lo que salga lo vamos a guardar de... Ya se ha pirado. Vale, ya sabemos hacer pistola, eso es importante, ¿eh? Esto es importante. Perdón, ¿eh? El tío ha venido a disparar aquí, ¿eh? Vale, tenemos 600 de pólvora, ¿eh? Que la voy a dejar aquí. Porque ahora van a venir las balas, ¿no? Vale. La piedra la voy a dejar abajo. Y no voy a llevar tantas balas como las que llevo. El armario de nivel 1. Aquí de momento, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Voy a dejar el traje de radiación. Tenemos 13 por eso, pero... ¿Cuántas balas quedan? Uf, es que he hecho muchas balas, ¿eh? De alambre, flechas, voy a coger la mitad. ¿Esto qué? Esto, hombre, lo podría poner. Puedo ir con tantas balas, tío. ¿Cuántas quedan por hacer? Es que he hecho muchas, pero... ¡Buah! ¡Qué bien me ha ido esta pistola! ¿Y dónde la he encontrado? En una caja, ¿no? Mientras reciclaba, ¿no? Muy fuertes, ¿eh? Yo creo que vamos mejor que en el otro server, ¿eh? Y al final esto, la casa, si es que... Haría falta madera y punto. Y... Ahora sí que en breve necesitamos ya quemar azufre y eso, pero... Y a ver, ¿y esto? La munición. Claro, tengo que aprender. Vale. Aquí también. Importante este árbol, ¿eh? Vale, hay que aprenderse la jeringuilla 100%. Y de aquí era...
Hostia, hasta aquí también, ¿eh? A ver, voy a mirar cuánto hay de chatarra, cuánto he conseguido. A ver. Árbol. Hay que aprenderse el traje este para poder aprender la jeringuilla. Botiquín no. Y luego yo creo que es esta rama porque es la de la puerta de garaje, ¿no? Sí. Vale, no me llega. No me llega, ok. Voy a dejarlo aquí. ¿Cuántas balas he hecho, tío? Ni que fuese John Rambo, ¿eh? Me gustaría aprender la mira, ¿eh? También. Pero bueno, si... Hostia, es que ahora podemos hacer... jeringuillas ya, ¿eh? Vale. ¿Cuántas quedan? 69, ¿eh? ¿Y la vestimenta esto? ¿Cómo se hace? Ah, tampoco es tan chungo hacer esto. A mí me da miedo salir siempre con esto, pero 5 lonas, 2 kits y metal. Lo tengo. Y metal tenemos bastante. Pólvora. Buah, chaval. Este está vacío. Este, agua, comida y toda la vergasa. Hostia, la de balas que he hecho, Me he venido arriba, Entonces, la movida es que a mí me gusta mucho de las armas esto. No, la mira, me gusta. Pero esto lo puedo hacer ya, ¿no? Ah, metal de alta calidad, la virgen. Vale, vale. A ver. ¿Y aquí no había? ¿Aquí? Claro. Voy a subirlo arriba al metal de alta calidad. Lo voy a dejar aquí. Y estos son 3. Voy a hacer 6 y dejaré en el otro arma. Me he flipado. Sí, sí, parezco John Rambo, Nada, pero así ya lo tenemos, Voy a hacer 2 de esto. Hola. Ah, que son 6. Cada una. Vale, vale, vale. Pues bueno, pues 6, oye, no pasa nada. Será por gasto. Será por dinero. Show me the money. Vale. No, pero ¿sabes qué pasa? Que luego vienes aquí a buscar munición y nada, coges el arma y tienes las balas encima ya de una, ¿sabes? O sea, te llevas todo el pack. ¿Cuántas quedan? 18. Yo creo que voy a salir ahora con esto. Es de noche por eso, A ver qué enganchamos. Y curas. Alguna bendita habría que hacer también. Fragmentos de metal, tela y combustible. A ver. El problema, fragmentos de metal y esto, vamos bien. El problema yo creo que es combustible, que tampoco tenemos la bomba. Voy a dejar la mitad y voy a hacer jeringuillas. Hostia, es que hemos evolucionado bastante ahora, Vamos a hacer 9. Y el low que quede, lo voy a guardar abajo. También guardaremos, ¿eh?
A ver, aquí hay flechas, las voy a dejar con las armas. Vamos a ordenar un poco, ¿eh? Aquí hay tela y ahí hay tela. Lo voy a subir arriba. Esto lo tengo que dejar aquí para el mantenimiento. Y esto es para hacer combustible con la tela. Pero ya nos lo pasamos esto, ¿eh? Vale, y aquí hay mierdas. Ok. Entonces aquí en munición hemos dicho que dejaríamos las flechas con el arco. Pam, pam, pam. Las flechas con el arco. Y cómo va la fabricación, ¿vale? Una mira aquí. Espectacular, ¿eh? Hostia, en 2 días lo que hemos avanzado, ¿eh? Solos. No sé si dejar. Bueno, me voy a llevar. Es que tengo miedo de perderlas, ¿eh? Pero bueno, mira todas las que tenemos, o sea que. Me sirve. Es que la gente empieza a ir a tiros, ¿eh? Vale, ¿cuántas he hecho? Voy a dejar aquí curas, ¿eh? Ojo, vamos súper bien, ¿eh? Diré que he conseguido ahora unos pantalones. A ver. Ah, pero diría que no sale aquí, ¿no? Aún. Armas, sí que si le doy al arco me sale. Ah, no se habrá cargado aún. Aquí dejaremos curas. Pam, pam. ¿Cuántas se están haciendo más? 2 más. Vale, me voy a ir con esto. Es de noche por eso, ¿eh? ¿Son petardos el qué? Mira que son petardos. Timpo, ¿eh? ¿Cuánto hay aquí? 18. Aguanta bastante esto, ¿eh? Es que de noche salir es una locura, ¿no? Me molaría tener la linterna de... Ah, sí, sí, es la mascleta que han preparado para mí. Carlos flipará de cuando vea que tenemos ya pistolas, tío. Lo que podría hacer Carlos es aprendérsela también. Pasa que ahora no hay... Se me fundió el scrap para aprenderme esto. Pólvora. Me gustaría aprender la linterna, tío, pero... Aquí no sale. Esto, la linterna, esta. Se necesita banco de trabajo 1. What? Pero no la tengo aprendida. Es porque no la tengo aprendida, ¿no? Está bloqueada, no la tengo aprendida. Sí, sí, esto está guay, ¿eh? Ah, aparte. Al menos te orientas un poco en casa, ¿sabes? En plan, ¿sabes dónde está cada cosa? Esto va arriba, en munición. Y esto... También. Hola. No encuentro el farol. Mira aquí. Gracias por ese rayo maravilloso. Esto aquí. Estas bengalas no sirven de mucho, pero... Claro, también Carlos se ha puesto a dormir. Se desconectó en la primera puerta, ¿eh? Yo creo que mola más que se desconecte en la otra, ¿eh?
¿Aquí cuánto hay? 100. Me sirve. No llevo ni nada para picar ni nada, no sé qué estoy haciendo, ¿eh? Voy a ver si engancho a alguien aquí. Reciclando, ¿no? La otra opción sería bajar al metro otra vez. Que ahora voy. ¿Esto lo puedo poner aquí? No. Vamos a buscar un poco de guerra, ¿no? Es que no tengo nada para picar, pero... Voy a dejar esto dentro, haciéndose. Y me voy a por el cofre de abajo. Tres, ¿eh? Vale, me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. A ver, pam. El muelle me lo guardo. Este me lo tiran aquí. No quiero para nada. Voy a buscar los petardos, sí. No sé cuántas tarjetas verdes tengo, ¿eh? Hombre, molaría un poco de fiesta, la verdad. Esto lo acabo de abrir, ¿no? No me lo he llevado ese. Voy a hacer una cosa, mira. Voy a ir al metro con lo que llevo. Si me matan, me matan. Hostia, este cuerpo, este muelle y este cuerpo me sirven. Voy a dejar cositas y me voy para el metro. Aquí puedo poner la trampa esta. Esta nos la vamos a comer Carlos y yo, ¿no? Aquí la pongo. ¡Oh! ¿No he cerrado la puerta?
¿No había cerrado la puerta? No había cerrado la puerta. Increíble. Dejo mierda, he flipado, ¿eh? Con las puertas abiertas. O sea, le podían haber hecho de todo a Carlos. Increíble. No sé cuántas tarjetas tengo ya verdes, tío. A ver, madera la dejaré arriba. Esto con las armas. Hostia, increíble. Sí, porque ellos no pueden abrirlas. O sea, esto lo dejaré arriba. Esto me lo llevo para el metro, por si me entra hambre. Y está guay porque llevo la ballesta. Pero no tengo flechas, o sea que ¿para qué? La ballesta la dejo aquí. Me voy así, con el arma, pam, pam, pam. Vale, y esto lo pongo aquí y aquí. Y esto lo pongo aquí y aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí y aquí. Y el gorrito. Yo qué sé, por aquí, por si no veo en casa. Tela. ¿Dónde la he dejado? Arriba. Hay que hacer vendas. No, me llevo esto de vendas, más las jeringuillas, perfecto. Vamos para el metro. A ver si hay botardos ahora. Ahora sí que cerro bien, ¿no? Esto parece el juego de las puertas, ¿eh? Uy, que casi me como yo la mierda esa, ¿eh? Voy a picar esta piedra. Esto es muy peligroso, ¿eh? El pico, ¿dónde está? Me tendría que hacer un... En breve... Desbloquearemos... Es que esto me interesa, tío, la piedra esta, ¿eh? Íbamos a lo que íbamos, pero... Una piedra al lado de casa... No se puede desaprovechar. Que no haya más por aquí, vamos a mirar. Picaremos este azufre. Hombre, eso que viene regalado, no. Hombre, la pistola es un gran cambio, ¿eh? Ha cambiado un poco la vida y sobre todo haberla podido aprender, ¿eh? Vale, yo creo que con esto sí que me voy, ¿eh? Hombre, si hicimos el metro con ballesta, con esto me veo capaz, ¿eh? A no ser que me encuentre en un grupo grande. ¿Cuántas balas he cogido? 82. No me quiero comer mi trampa, ¿eh? Esa trampa se la va a comer alguien, ¿no? ¿Carlos o yo? Y nos vamos. Claro, aparte necesitamos el pico para picar cofres ahí en el metro. Al final, ahora que puedo perder las balas y poco más, y el traje y la pistola, pero tenemos, o sea, la mira la tenemos aprendida. Vamos bien. Vamos perfectos, o sea,
Somos 47 en el server. Claro, el problema son los grupos, ¿eh? Más que... más que los bots y tal. Es que me encuentre un grupo de tres, ¿sabes? Y... hostia, he cerrado, ¿no? Vale, esto lo tiro, esto lo tiro. Vámonos. La piedra para mí. Había recargado y llevaba 6 balas solo, ¿eh? Y diría que puedo llevar, ¿ves? 16. Vale, aquí que hay. Nada, vale. Pues vámonos para abajo. Yo no sé qué tarda en rehacerse eso, si no, iremos andando hasta la siguiente parada. Ah, bueno, he pillado un poco de lobo, ¿eh? Lo puedo meter en la máquina, ¿eh? Con esto no llego ni a la vuelta de la esquina, pero bueno. Hostia, nunca sé por dónde se abre la puerta, ¿eh? Hombre, hace rato que hemos pasado por aquí, ¿no? Bueno. Hostia, cómo se ha girado de rápido, ¿no? Mucho mejor con esto que con la... ¡hostia! ¡Qué susto, eh! Voy a tirar una venda, no. Ahora sí. La última no la he usado, ¿eh? Veo que hará falta, ¿eh? Vale, voy a ir primero a los de este lado. Vale, me vienen por allí. Vale, muerto. Calma, calma, calma. Vamos bien, vamos bien. Voy para el otro lado. Ahí. Mierda. Se la ha llevado, ¿eh? Yo creo... hostia, que viene, que viene. Uf, que me mata, ¿eh?
Si sale aquí, me revienta, ¿eh? ¿Cómo se sufre aquí en el metro, la madre que me parió? Nombre no qué. Ah, que no me mata. Hostia, justito ha ido, ¿eh? Ahí yo digo, no se acaban nunca las vendas, claro, porque las estoy haciendo. Ese no le voy a disparar aún. Está cerca, ¿eh? Vale, al carré. Venda. Aquí diré que no hay más, ¿no? Pa' un huerto, me ha dado. El huerto que le den. Vale, vamos para allá, amigo. Te he dejado pelado, ¿eh? Chatarrilla. Este no tenía nada. Vale. Sí, sí, aún queda alguno allí, ¿eh? Voy a acercar un poco. Vale, tenemos este de aquí. Dame algo bueno. Menuda mierda, me has dado. ¿Cuántas balas tengo? Vale, vamos bien de balas. Otra trampa de esas, ¿eh? Uf. Sirve, diría que hay otro aquí, ¿eh? Diría que tiene que haber otro aquí, ¿no? Ya está, todo limpio. Vale. Tan mal, ¿eh? Ya, es que cuando me ha dado... Hacemos esto y nos vamos para casa, pero como un rey, ¿eh? Una parada solo ya renta bastante, ¿eh? Vale, pues nos fuimos. Lo tenemos todo. No puede ser, si te acaban de disparar. O lo has matado. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? No está mal. No está mal. Aquí tenemos aquí. Uf, qué susto. Yo creo que esto en una zona más céntrica
De hecho, aquí no hay ni radiación, ¿eh? Diría que podría venir hasta sin el traje, ¿eh? Nunca sé hacia qué lado se abre la puerta, ¿eh? Susto, ¿eso ha sido el ascensor o...? Corre, Forest. Vamos, vamos, vamos. Da igual, no lo he pillado eso, ¿eh? También me has pillado en un momento complicado de mi vida, ¿eh? Me ha parecido ver una casa nueva allí. No tiene puertas ni nada eso. No sé, dice. Hostia, es que tensa mucho el metro, ¿eh? Porque los bots no son para nada malos. Claro, yo creo que la putada de las trampas estas que he puesto es que si nos la comemos nosotros, te mueres aquí fuera y que, tío, te roban todo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? No veas con todo lo que llevábamos de chatarra, ¿eh? Esto me lo tengo que guardar. Esto me lo voy a guardar también. Esto. Y luego has dicho que terminabas de saquear y te ibas para casa. ¿Y qué he hecho? He saqueado y estoy en casa, ¿no? ¿No? 5 días dura la casa. Perfecto. Ah, vale, vale. Que en breve... Vale, vale. Ahora sí que te he entendido, ¿eh? Ahora se entiendo. Vale, ropa aquí. Ya no cabe. Pues aquí. Ahora se entiendo. Armas arriba. Oye, ni tan mal, ¿eh? Y a lo mejor nos vamos a... Voy a coger un poco más de balas. Porque me voy a ir a reciclar, ya te lo digo. Con esto. Las armas aquí. Muelles y cuerpos. Cuerpos aquí. Sí, hablando la gente se entiende. No, no, es que no había entendido nada, ¿eh? Pero nada de nada. Vale, el low lo dejo abajo. Y nos vamos a aquí. Pero aquí no me quiero llevar mucha mandanga, ¿eh? Tampoco tengo mucho ahora, ¿eh? Pero... Me llevo esto. Esto lo dejo aquí por si acaso. Es que... Nos arriesgamos, lo hacemos todo. Vamos a por todo, va. Me llevo esto, dejo el pico. El pico sí que lo dejo. Bueno, no, porque si me encuentro algo por el camino... Esto nos lo vamos a comer con patatas, Carlos o yo, ¿eh? A mí me gusta este sitio porque la recicladora está cerca. Y al final es como... Estos tíos tienen la casa súper cerca, tío, de la...
Es un sitio muy puta esa casa, tío, porque... Al mínimo ruido. Hombre, es que si lo escuchan desde casa es una locura, ¿eh? Muy tenso este juego, ¿eh? Y aún estamos teniendo suerte que nos han reventado poco, ¿eh? No, please, no, please, no, please, no. Please. Ni please, ni plus. La vida es dura aquí. Esto me va de, vamos, como agua de mayo. No, please, no, please, pam. Vámonos de aquí. Toca correr. Please, please, pata, please. Esa casa es la que me da más coraje, ¿eh? Pero bueno, oye. No, please, pobre, pero en toda la boca, ¿eh? A ver. Es que empezamos a tener bastante metal, tío. Tengo que ir a por madera. O sea, ahora, vale, está muy guay lo que hemos hecho, pero... A ver, ropa aquí. Es que cada vez que vengo tengo que ordenar toda la mandanga, ¿eh? Madera aquí. Yo la quemaría, la del vecino, ¿no? Sí, sí, porque me raya, ¿eh? En plan, claro, es que está muy cerca, ¿sabes? Pero esto, ¿cómo has conseguido aquí? Bueno, mira, la chatarra la dejo aquí abajo. Esto nos va... Para hacer el arma nueva esta que tenemos, es con esto y esto. Y nos va súper bien para hacer esta arma, ¿sabes? La cuerda la podemos dejar abajo. Comida aquí, puedo dejar esto y esto. ¿Cómo vamos de agua? Los pepinillos estos son asquerosos, tío. No, no, pero bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Creo que podría encender esto y empezar a quemar un poco. Y creo que vamos a ir a picar. Y a picar vamos a ir... desnudo. Vale, esto aquí, esto aquí. Esto lo dejo aquí. Y me voy a llevar...
neopreno de estos. Y voy a picar madera otra vez para llenar los órdenes. Ahí los órdenes. Los hornos. Los órdenes, ¿eh? Hace rasca. Ya, pero hay que aprovechar que es de día, ¿eh? De noche. A ver, también ir con el arco es de monger, ¿eh? No, tenemos una ballesta para que... A pesar de que... Voy a hacer la combo... La combo buena, ¿eh? Para ir a picar me voy a ir así. Para ir a picar me voy a ir así. Y como quiero madera, mira, me sobra hasta el pico. Construcción aquí. Poca broma, lo tenemos organizado, ¿eh? ¿Qué pasa, Carlos? Mira que tenemos, Carlos. Y aprendido ya, ¿eh? Tienes uno arriba, con mira y todo, ¿eh? Con la mira... Me acabo de hacer el metro yo solo. ¿Tenemos balas? Mira, mira, mira. Mira, mira, Carlos. Este es el tuyo. Y mira todas las balas. ¿Linterna para prender? No. No corras, perro. Voy a picar madera. Me toco los... ¿En serio? Hostia, pues eso es de lujo, ¿eh? Me tocan los huevos los vecinos estos de aquí, ¿eh? Los vamos a machacar en breve a estos. Pasa que tienen todo bastante bien hecho, ¿eh? Pero cada vez que vuelvo de farmear... Se escucha muy fuerte el juego, ¿no? Me da cosa pasar por allí, tío. Ah, Carlos, mira, mira, importante, importante. Aquí hay una trampa de oso. Al lado del buzón. Siempre pasa por aquí. Por aquí, ¿vale? Nunca por aquí dentro. ¿Vale? No quiero que te mueras, amigo. ¿Oído? ¿Lo has visto o no? Dime que sí. Quería explicártelo luego, pero... Tú la tienes aprendida, vale, vale. Pues ahora la busco. No hay... ¿Pero es linterna para arma? Hostia. Ahora te enseñaré también qué rama te tienes que aprender tú, ¿eh? Porque he puesto mesa 2. Tenemos mesa de trabajo 2 ya. Vamos muy fuertes, ¿eh? Para picar salgo con la ballesta y esto pasó de salir con la... Y hemos matado a 2. No, o a uno. Hay uno que ha venido aquí, pero no, no, no me mates. Y ha muerto, pobre. Sí, 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 hay muchas casas al lado. O sea, es que estás... Claro, como es el respawn, supongo que la gente dice, pues por aquí. Las demás me dan igual. La que me toca los huevos es la de adelante. Porque aparte, ven todo el rato. Hemos matado a 2, ¿no? Buenísimos. Y me echo la parada de metro, o sea, espectacular. Puto cerdo, tío. Claro. Ha venido a uno a tocarme los huevos, pero no le he podido dar. Él iba con flechas, llegó la... tenía 6 balas solo. Ponte a dormir dentro, tú, ¿eh? No te pongas entre las dos puertas. Porque por si por lo que sea tal, te raidean a ti también, o sea, te machacan. Voy a quemar en los hornos. Cuidado eso, ¿eh?
Tienes mono de jugar, ¿verdad? ¿Ves? Ponte a dormir dentro, tío. Tírate aquí. Pues ya sabes lo que toca. A jugar. Sí, pero yo creo que es mejor dentro, ¿eh? Mira, aquí tenemos para 5 días. He pillado piedra también. O sea, vamos bastante bien. A lo mejor podemos empezar a hacer algo de... Yo he pensado que hacer muchas cosas para la casa tampoco renta, porque al final... Al final... Tío, si cada jueves petan la casa, mientras no nos la tiren, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor llegan a... Cada jueves ventilan la casa, sí. Pero... Este ya está. Este ya está. Vale, pues aquí. Voy, ahora tengo caso que acabó esta mierda. Claro, en teoría cada jueves... No, la casa... La casa es cada jueves. Lo que no te quitan... Es lo que has aprendido. Mira de pólvora ya, 600 y pico, ¿eh? Pierdes todo lo de la casa, claro. Claro, claro. A ver, ¿dónde está la linterna esa? ¿En armas no está? Aquí he dejado para hacer más linternas, ¿eh? Muelles y... hay más armas. Pues vaya mierda. Bueno, es el tema. Mira, aquí hay jeringuillas. He aprendido a hacer jeringuillas, ¿vale? ¿Dónde está la linterna? ¿Qué dices? A ver. Ah, aquí, aquí. Hostia, vale. Claro, por ejemplo, la clave ahora, estas semanas, es venir aquí a hacer esto. ¿Sabes? Porque al final la casa, y más si somos dos, es hacer una casa fuerte para que no te entren. Y eso. Vale, ¿y qué pide para hacer la linterna? 3 de metal de alta calidad, y aquí tenemos mogollón. Voy a hacer 2 linternas y las dejo en cada arma. Claro, aprender cosas y hacerte fuerte para el final, ¿sabes? En plan... No tiene más que eso, ¿sabes? La mesa ya es de nivel 2. El árbol... Ya me he aprendido esto y hay que aprenderse esta rama. Uno, tendría que hacer la de puerta de garaje y todo eso. Que ya lo haré yo, si quieres. O sea, este pico va súper bien. ¿Jeringuillas para qué? Eso es bueno. O sea, ¿ves? Por ejemplo, yo tendría que aprender esto. Luego pillas tu chatarra, ¿eh? Esto. Y el siguiente es este. Y yo me tengo que ir por esta rama, ¿vale? Vale, yo no sé qué haré porque mañana trabajo yo. Yo me tengo que ir por esta rama. Y yo creo que tú te has de ir por la de las armas, ¿sabes? Pero bueno, hemos desbloqueado estas dos, ¿sabes? ¿Dónde están los...? O sea, por esta seguro, porque las puertas de esta... Esta noche no lo sé. No lo sé, Carlos. Ay, coño, que le he puesto a la ballesta esto. Le pongo una... Sí, yo creo que es lo guay, ¿sabes? En plan... Vale, aquí ya tienes mira y todo eso. He dejado flechas aquí y la ballesta. Pa, 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 pa. Esto lo podemos tirar, ¿eh? Pero... Máquina de clavos, clavos... Pues ni tan mal. Voy a coger mi arma que está ahí abajo y los hornos a tope ya. Vale, esto aquí. Esto aquí. Aquí. El scrap
lo dejo. Aquí lo dejo todo para reciclar, ¿vale? Aquí hay ropa, aquí y aquí, ¿vale? Que como he matado a Peña, he encontrado ropa y tal. Tarjetas, vamos, demasiadas, ¿sabes? Pero al final es eso. A mí me molaría hacer un techo con salida, pero me da miedo que nos entren, ¿sabes? El scrap lo dejo aquí abajo, ¿vale? Debajo de la máquina esta de aquí. Con toda la tela y todo. Y ya está, yo creo que vamos bastante bien. Ahora que se quemó todo esto. A ver. Vale. Ok, que vaya bien, Carlos. Sí, yo ahora pararé, ¿eh? Porque con esto... Hostia, la linterna va súper bien, ¿eh? Porque es que... Esto ya no lo necesitamos, ¿eh? Voy a cogerlo por si acaso. Esto aquí. Con las linternas estas, tío. Y esto es importante. Más hierro, tío. Si es que podríamos hacerla de chapa ya toda la casa, ¿sabes? A ver, 125. Ordenando aquí, ¿eh? Vale, esta es la más dura. Qué poca broma que con todo lo que tenemos de chapa. Mira tú lo que tenemos, ¿eh? Esto, a ver cuánto hay. 1000. O sea, aquí hay 3K. ¿Y aquí? Seis. Claro, no sé si... No sé si 6, 3. A ver. Con el martillo. Si cojo esto. Imagínate que hago esto. Si hago esto, ¿cuánto pide la casa ya? 150 cada día. Claro, ahora todo esto es de metal ya. Días. Hostia, ha aumentado, ¿no? Vale, voy a pillar todo el metal que hay aquí. Seis días, ¿vale? Cinco días, ok. Esta pared es intermedia, no importa.
A lo loco, ¿eh? A lo mejor se me está yendo la pinza, ¿eh? Y nos morimos. Tres días, vale. Vale. ¿Y justo se me ha acabado el metal? Vale. La casa es toda de metal menos estos tres trozos. Que con todo lo que hay aquí... Has volvido. Creo que sé que antes has dicho 5. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues... que no sé si se me ha ido la olla, pero he mejorado todo a metal. Menos la escalera, que no la queremos para nada. Y me faltarían estos suelos. Que podrían entrar por debajo, pero... hemos conseguido pistolas, mira. Y con linterna. Aprendida y toda. Vale, yo creo que de momento... esto nos sirve. El metal que tengamos lo iremos dejando aquí. Una Phantom. Vale, aquí hay para quemar también. Vale. Estos suelos no hace falta mejorarlos. Los de abajo sí que haría falta. Estos de aquí. Porque nos pueden entrar por debajo. Pero picar la piedra es duro de cuyongs, ¿eh? O sea, que no hay problema. Ahora la casa dura 3 días. O sea, en 3 días habría que volver a picar hierro y traerlo aquí. El carbón no sirve para la pólvora. Vamos bien. Nembe. Y esto es una maravilla, la verdad. Así que nada, ¿qué podemos ir a hacer? ¿Hacer un poco el mal? ¿Es de noche o de día? ¿Qué me llevo? Esto. Mira, full chapa todo, ¿eh? Esta pared la tendría que arreglar, esta parte de aquí abajo. Es todo de chapa, ¿eh? Se me ha ido la olla, ¿eh? Se nos ha ido la olla, ¿eh? Y la linterna es que es una maravilla, ¿eh? Aquí no entra ni nadie ya. ¿Qué pasa, Daenerys? ¿Cómo estamos? Puede ser que me reviente. Hostia, no me he llevado ni el pico, ¿no? Voy a buscar el pico, ni que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco sí, ¿no? Hombre, la casa dura 6 días igualmente. De aquí hasta el jueves son 6 días. ¿Qué más me da? Es verdad, ¿eh? Mucha chapa para... o sea, está claro que aquí no la pican. Lo he dicho, no, que me comía la trampa mía. ¿Quién ha dicho que se comía la trampa? ¿Yo, verdad? Es que esa trampa no es buena, ¿eh? Aún medio desnudo. No, hemos mejorado un mogollón, ¿eh? Hemos mejorado un mogollón. A pesar de que me clavo yo mis propias... caigo en mis propias trampas, ¿eh? Tengo la tela arriba. La madre que me hizo, ¿eh? Qué desastre, tío. ¿Y cómo eran las jeringuillas? Buah, paso. Porque no tenemos mucho low.
Le gusta que tenga ahí un boss. No, no, que voy con neopreno. Mira, mira, mira cómo voy. De fresco. De bacano. Voy a coger el pico. Hostia, me he comido mi propia... Con los cofres aquí de Lolitz. Voy a gastar este. Me he comido mi trampa, tío. ¿Y ahora se ha quedado allí la trampa o no? Soy tonto, la he vuelto a poner, Vale, ¿ves estos de aquí? Hostia, era un árbol, iba a dispararle al árbol, Marpa de cumpleaños, sí. Toda esta luz, tío. Hay un tío con una antorcha aquí dentro, A ver si sale. Es verdad, el día que toque la vamos. Sí, nos vamos a olvidar, Este pájaro no va a salir, ¿no? Ahora. Hostia, cómo brilla mi casa. Esa puerta hay que quitarla, Vecino, El vecino, Pregúntale a Burlur que quería mis polvos. What the fuck? Es verdad, con Minecraft, ¿no? Pobre, diría que no tiene mucha cosa este,
mis sus polvos ese. Lo mato una vez más si sale y nos vamos, ¿eh? Que no quiero que sea mi vecino este, me ha tocado los huevos que sea mi vecino. No quiero vecinos, yo. Yo supongo que mirará su cuerpo a ver si le dejaba algo. Quiero vecinos, está muy cerca de mi casa, tío. Campero, ¿eh? Era polvos para repartir. Ahí había polvos para todo Dios. Vaya rata aquí esperando, ¿eh? Es que no quiero a este vecino aquí, yo. Baje, que se hace de día, va a salir, ¿eh? Es que una opción sería darle y hablar con él. Pero es que yo creo que si le disparo, se muere del tirón, ¿sabes? O sea, no se queda en el suelo tirado, ¿sabes? Si pudiese hablar, haría, si fuese español, le intentaría hacer una tregua, ¿sabes? En plan, oyes, si paso por aquí, tú no me molestas y yo no te molesto, ¿sabes? En plan... ¿Cómo se llamaba? Mili, tío. ¿Va a disparar el helicóptero o no? Voy a hablar con él. ¿Hola? ¿Hola, me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola, me escuchas?
Hola. ¿Me escuchas? Can you listen to me? Hey man. Hello? Neighbor? Hello? Bueno, pues nada, vamos a picar mientras no sale. Mira, otra torreta de estas. Hello? Hello, listen. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Are you Spanish? Are you Spanish? Escúchame, vamos a hacer un pacto. ¿Me escuchas? Que somos vecinos, escúchame. Sal, sal, que no te mato. Joder, tío, el puto vecino, ¿eh? Man, are you Spanish? Slow, slow. Don't shot, don't shot. ¿Puedes hablar o no? Speak, speak. Yeah, man, speak. Lo voy a reventar, ¿eh? Listen, bro. You are my neighbor. You are. ¿Escuchas? ¿Eres español? You are Spanish? Vaya inglés que tengo también yo. My neighbor. You are my neighbor. Está reforzando toda la casa, ¿eh? Claro, es que a lo mejor no se llama Milly. Yo diría que los ajustes lo tengo bien, lo de hablar, ¿no? Es el mejor momento para... Hostia, qué susto me ha dado el perro. Sí, 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 lo tengo bien. ¡Hey! ¿Puedes hablar o no? Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar? Pájaro. Tú, bacalao, no tengas miedo, que hay que hablar aquí. Listen. Talk, please, talk. 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 You can talk, please. Amen.
He's your friend? Listen. La campeada, ¿eh? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Please, can you talk me? Hostia. Uf, me ha reventado los oídos, ¿eh? Pero tengo el volumen súper fuerte por si hablaban. Hostia, la madre que la parió. Voy a dejar mierdas aquí y vamos a volver, ¿eh? Esto no va a quedar así. Pero no veas todo el look que me he llevado, ¿eh? Sí, sí, es muy largo y muy duro, ¿eh? Bro. Bro, listen to me. A este que le ha quedado la antorcha. Está reforzando toda su casa. Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Ya sé que tú no tenías la culpa, tía, pero... Ya se lo he dejado tieso, ¿eh? Listen, please. Can you speak, please? I don't shoot. Ese puede ser, ¿eh? Que sea el de esta casa, que se haya puesto un saco más para allí o algo. I promise. Pero habla un poco, tío. No sé si eres inglés. You are English? Are you Spanish? Claro, realmente no sé qué es, tío, pero es mi vecino y me lo voy a cargar cada vez que salga. No, quiero hablar con él, en plan, podemos hacer un pacto de que si yo paso por allí vengo a reciclar, tío. Es que el tío, mira qué vistas tiene, la puerta de la recicladora, ¿sabes? Man, speak. Listen. Es que si disparo le va a entrar miedo, claro. El otro que venía tieso, no sé dónde he venido, ¿eh? Mientras. Mira, allí hay dos. Voy a ver si los pillo. A lo mejor muero, ¿eh? Seguramente moriré. Ay, tenía que haber esperado un poco, ¿eh? Está allí, hay uno, ¿eh? Yo creo que hay tres o cuatro, ¿eh? Allí hay un tío.
Y aquí dentro también. Voy a dar la vuelta, ¿eh? Tengo miedo. ¿Cómo me conoce la Sonia, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Se han asustado, ¿no? ¿Esto qué es? El rask, el resk. ¿Dónde han ido, tío? Yo creo que venían a reciclar. Me tenía que haber esperado un poco a. Vaya campero, ¿eh? Quiero ser el rey de esta zona, tío. No puede ser que nos tomen el pelo de esta forma. Aquí picando, mientras. Venga, vamos. Mientras hay tres tíos por allí. Y el vecino que no habla, ¿no? Esos dos iban a reciclar 100%, ¿eh? Los he asustado. Sí, me tenía que haber aguantado un poco más, pero he visto a uno que salía. Y digo, ahora es mi momento, tío. Voy a mirar. Allí había un pájaro. Este, el vecino, está acojonado. Pasa que eso, eran dos, ¿eh, tío? Yo creo que el que estaba aquí estaba medio en bolas, ya te lo digo, ¿eh? Voy a hacer. A lo mejor me revientan en breve, ¿eh? Pero. Hacer los metros te quita este miedo, ¿eh? Que luego mueres igualmente, ¿eh? Pero. ¿Y cómo se entra en esta caja? Aquí. Vale, me sirve. ¿Imaginas que se han ido abajo?
No puede ser, ¿no? Bueno, ni tan mal. Bueno, pues si ellos no reciclan, reciclo yo, ¿no? Full concentración, ¿eh? Hostia, esos dos iban... No iban mal, ¿eh? Cargaos. Hostia, una mina, nen. Le voy a poner una mina. Eso es una mina para el vecino, ¿eh? Cuerpo de fósil lo guardaré. Voy allí. Aquí no puedo poner la mina, ¿no? Tiene que ser cerca de casa. Voy con el traje, mira, mira, mamadísimo. Este terreno es nuestro. Aquí no hay Dios que nos quite esto, ya te lo digo. Voy a pillar esto, me voy a volver para allí. ¿Dónde se habrán metido esos dos, tío? No, yo me he comido la trampa esa. Si no, la quemo, ¿eh? La trampa esa me la he comido yo ya. La trampa me la he comido yo. Tarjetas verdes me dan asco ya. Toda la chatarrería, molve. Pobre vecino, lo tengo traumatizado, ¿eh? ¡Hey! Listen. Van a venir 500 a por mí, ¿no? ¿O qué? A ver, la mina. Hostia, aquí sí que la puedo poner ya. ¿Y aquí también? Aquí ya no, ¿eh? Construcción bloqueada. Aquí, aquí. La dejo aquí, Carlos, ¿vale? Está ahí en ese tronco, ¿eh? Man. Piece de bomb. Aquí no hay nadie ya, ¿eh? Carlos, mira qué he hecho. Ah, Carlos a lo mejor ya no está.
A lo mejor se me ha ido la olla, ¿eh? Pero he hecho todo de chapa, ¿eh? Full chapa. Mira, mira. Full chapa. Esto no entra nadie aquí en... Cuidado la trampa que está aquí, ¿eh? Esto estresa, ¿eh? La verdad. Voy arriba a dejar cosas. Se acabó la madera, tío. Esto es una ruina. Una ruina de las gordas, ¿eh? Vale. Esto lo tiraré para abajo. Esto va aquí. Esto va aquí. Ah, si estos tenían madera. Vale, pues vamos a poner madera aquí. Voy a coger la mitad. Y aquí mismo. Perfecto. Vale, con las armas dejo esto. Pobres amigos, se han cansado de mí los de al lado. Chatarrilla, vale. ¿La chatarra la he metido aquí? No. 6 días dura la casa. Te estresa más que mi hijo. Mira cuántas tarjetas verdes. Qué asco me dan ya. Vale, aquí esto. Aquí la tela no va. Aquí esto tampoco. Ah, porque lo he dejado a saco esto, vale. Esto me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Huesos. Claro, es que es una tontería. Si la casa dura 6 días y el jueves la tiran al suelo, ¿para qué quiero más casa, sabes? No tiene sentido, la verdad. Aquí no hay nada. Aquí esto ya está. Va a querer ir al cole, hombre. Ahí. Vale, pues todo quemando. Si tú no llenas. Si tú no llenas este armario, ¿ves? Que te pide estos requisitos. Si tú no lo llenas de esto, la casa se cae. Pero ahora tenemos cubierto 6 días. Pasa que cada jueves limpian las casas. Ahora vengo, ¿eh? Me voy a desconectar ya, ¿eh? Yo creo que este se ha desconectado, ha reforzado. Ha reforzado eso y se ha pirado. Hostia, la mina, que me acuerde, ¿eh? Fan neteja a fons, sí. Lo que pasa que tú, mientras... O sea, la chatarra que quemamos ahí dentro,
te sirve para aprender a hacer cosas. Por ejemplo, yo aprendí a hacer esta jeringa, ¿sabes? Si la jeringa esta, aunque me quiten la casa, yo hasta, o sea, tendré aprendido la jeringa o la pistola, por ejemplo, el arma esta que llevo, me puedo fabricar más. Llavors fan neteja de la casa, però no de... Hòstia, que curiosos esos dos, eh? Diria que hi ha una forma de subir arriba. Hay teléfono, eh? Ja, però no, no podia... ¿Han colgado? ¿Qué es una pizza o algo? Otro que me ha colgado. Qué antipático, hostia. ¿Qué? ¿Cuatro quesos o qué? Estoy pidiendo la cena. Nada, hoy no se come. Me voy a la verga. Tenemos los vecinos atemorizados, ¿eh? Yo hubiese hablado con ellos, ¿eh? Hombre, la verdad es que tiene una casa importante, ¿eh? Este yo creo que no. Hostia, que se come la bomba la... ¿Te imaginas que le peta a la gallina la... Carlos, está allí, ¿eh? No te la comas, ¿eh? Te van a volar la cabeza. Ahora, mira, full chapa, Carlos. O sea, es imposible que nos entren aquí. Habría que solo hacer este suelo, este y este. Solo con mejorar esto. Pero mira, 6 días dura la casa. Mira. No, no varía mucho, ¿eh? Mira. Espera. ¿Hola? Ah, es porque estás tú, perro. Lo haces tú, ¿vale? Quiero entrar a jugar, dice. De momento 5 days, pero es que lo que estoy quemando arriba es todo... Mira, mira, mira cómo están los hornos. Es todo metal. ¿Qué pasa, Nati? ¿Cómo estamos? Mira cómo voy ya armado y todo, ¿eh? Puto trabajo de mierda. Nati, estamos on fire, ¿eh? Bienvenida. Todo full metal, ¿eh? Todo full metal. Con las armas. Banco 2, jeringuillas. Mira, mira, mira esta mesa. ¿Verdad que el árbol, ahora que está aquí la jefa, el bueno es este? Uno para puertas de garaje y el otro que se ocupe de las armas. Cierto, ¿verdad? Eso Diamond me lo dijo. Yo ahora tengo que hacer este y luego irme para la puerta de garaje, ¿no? Que si pongo la de Rubius. Hostia, la motosierra, ¿eh? Y otro que haga armas, ¿no? Esa es buena, ¿no? Porque lo demás es una mierda. Ah, bueno, esto también es importante, ¿eh? Carlos, esto también es importante, ¿eh? Full chapa, ¿eh? Esto, very important people, ¿eh? Loco, me voy cuando estabas tieso y vuelvo que... Hombre, ¿has visto que pone tieso pro ya? El título del stream ya lo pone, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que vale. Hay que hacer esta línea y esta. Se ha apagado un horno, que lo he escuchado. Muy fuerte, Nati. Vamos muy fuertes. Mira la de pólvora que tenemos.
670. Me echo el metro otra vez en ballesta y luego me la echo con arma. ¿Cuál es el problema? Que tengo un vecino toca huevos. Que se ha hecho la casa aquí, mira. La casa dura 6 días, o sea... ¿Cuál es la forma de conseguir más chatarra? Yendo en plan picando tal o ir al metro, ¿eh? Si hacemos metro más de una parada, si somos dos, Carlos, o sea, yo bajar solo al metro ya me renta para hacer una parada solo, porque subo a full de chatarra. Y por último la ropita, eso es. Voy a dejar aquí el martillo. ¿Cuál es la movida? Que... Y me hice el establo aquí. Mira, aquí me hice un establo. Y había un caballo aquí dentro. Y no está. Y Diamond me ha dicho que a lo mejor es porque se ha muerto. Puede ser que se haya muerto de hambre. Aquí no había comida. Porque no tengo ni maíz ni nada. Puede ser que se haya muerto o es que es imposible que me lo roben, ¿no? Oh, dice. Y entra por aquí andando sin que me siga, ¿eh? Y a ver, ¿cuál es la movida? El... Ah, vale, se mueren. Vale, pues hay que buscar comida. ¿Pero qué comen? ¿Maíz solo? ¿Qué comen? Entrecot. Y este vecino, que lo he matado ya 3 veces. No, 3 veces no, pero a él una vez y a otro que venía por ahí otra. Mira lo que se ha montado aquí. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Cómo estén? Y tiene la visión justo de la puerta donde estábamos. O sea, el perro ve si estamos quemando o no, ¿sabes? Me molesta. Sí, ahora me voy a cenar. Maíz, calabaza, carne, atún. Como lo mismo que tu personaje. La madre que me parió. Vale, perfecto. Pues he querido hablar con él porque salía y le reventaba. Y no, le he puesto una mina aquí. Y poca cosa más. Este señor me molesta. Este señor me molesta. He intentado hablar con él y no había manera. Porque yo hubiese llegado a un pacto en plan de... En plan, yo qué sé, ¿sabes? En plan, déjame pasar cuando... Destrúyelo todo. Ya, pero no es fácil, ¿eh? Aparte lo tiene todo madera. No va full chapa como yo. Pero... Hostia, diría que he quemado. O no, lo he dejado aquí. Esas... Ah, mira, tenemos otra torreta de estas, ¿eh? Pero ya molesta, ¿no? Que aquí se la puedo poner. Es que sí. Aquí es imposible que entren, ¿no, Nati? ¿O qué? O sea, en esta casa de locos... O sea, aquí no pueden entrar, ¿no? Claro, puedo ir... Pero es que es muy grande esa casa, ¿eh? Tiene muchos espacios, ¿no? Las cajas de Lolito, ¿eh? ¿Has visto? Y tengo... He conseguido más cosas mientras jugaba, la verdad. Voy a dejar cosas en la comida. Mira cómo vamos de comida, de bebida. Nada. El juego nos lo hemos pasado ya. Voy a dejar aquí ya esto, porque para la casa ya hay. ¿Te imaginas que me lo han robado todo? Podría ser, ¿eh? Pero yo creo que tal como está la casa... Aparte tiene la puerta de madera, es barato. Hay que raidearlo. Uy. Pues eso haremos, porque no quiero vecinos aquí cerca yo. Mira cuánta pólvora tengo. Pasa que para prender las balas... Es que son las negras, ¿no? Ah, no. ¿Dónde están las balas? ¿Es armario 1? Lo puedes raidear hasta con escopeta. What the fuck? ¿Sí? Pero las balas esas negras con rayas...
Se apagó un horno, ¿eh? Vale. Ya pondré más madera. Mientras se apague por madera, me está bien. Sí, sí, yo ahora me voy, ¿eh? Ah, son de nivel 3. Vale, vale. Pero bueno, eso es encontrarlas y pam. Vale, vale, vale. Son de mesa de nivel 3. Estaba flipando, digo, no, no las veo aquí. Pero con escopeta se podría. Un besote. ¡Mua! Ese primer día que ves este juego, Sonia, pues engancha, la verdad. Ahora lo decía Carol, en plan, de chatarra no vamos mal, pero habría que conseguir más. Si aprendes la escopeta y le raideas, ya, esa es buena, ¿eh? Pero bueno, ahora, pero ahora aquí, ahora, o sea, yo, aquí la cosa está tranquila, ¿no? O sea, aquí no entra ni el tato, ¿no? Tal como está todo, full chapa y tal. Es imposible, ¿no, Nati? ¡Mua! Grande, Sonia. Era para Carol, ¿no? Pues me voy a dormir. A lo mejor entro luego, no sé, mañana trabajo, o sea que... Ve a tu ritmo. Sí, 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 sí. Diamond, mira qué máquina, tío. Mira. Mira, 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 mira. Fíchame ya, tío. Fíchame ya para un team bueno, ¿no? Que toda la ropa... Tengo mi vecino asqueado, ¿eh? Pero mira el piso de arriba. Los hornos a full. Mira la pólvora, para ti. Esta pólvora es para ti. O sea... Me falta chatarra, eso sí. He prendido jeringuillas. Full comida. Mira las armas. Con silenciador, la linterna... Chao, Sonia. Me hice una parada con ballesta y con clavos. Gracias, Bonica. No tengas tantas botellas. Ya, ya, pero... Ah, porque se pueden juntar, ¿verdad? O algo así. Júntalas, ¿cómo se juntan? Así. Ojo. He dado en el clavo, ¿eh? Hostia, lo estoy tirando, ¿eh? Como un bobo, ¿eh? Bueno, vamos sobraos. Y este para los demás. Bueno, mira, mira. O sea, ni Lolito, ¿eh? Vale, caben 5.000. O sea, yo cojo esto. Vale. Esto así. Y esto para reciclar. Vale. Por eso lo haré yo más adelante. Porque necesitaremos espacio para comida. Ah, no se cae el agua. Vale, vale, vale. Pues... Por eso. Ya me entretendré. ¿Cómo suena, no? Espera, voy a hacer un traguito. Bueno, voy a beber de aquí, que acabo antes. Y te da metal, esa es. Eso, lo de reciclar, me lo dijo la jefa. Vale, pues me lo llevo a la de esto de reciclar y ya lo ordenaré esto. No sé si entraré luego o tal. Pero bueno, nos falta scrap, pero hemos aprendido bastantes cosas. Esto me lo voy a guardar arriba para las armas. Y poca cosa más. Estamos finos, finos. Esto es ropa, esto es ropa. Esto está bien aquí. Esto es construcción. Ah, vale, ahí había chatarra, ¿eh? Ropa, ropa. Encima soy ordenado y aplicado, Diamond. ¿Esto dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar esto? En ningún lado, la verdad. Scrap. Y armas. Nah. Mírame, voy a dejarlo de construcción aquí. Y... Me voy porque es que me sale mal por los demás del juego, ¿sabes? Voy muy fuerte. ¡Ah! Diamond, Diamond, ¿estás? Ya me lo he pasado el juego, ¿eh? Gracias a vosotros, ¿eh? ¿Estás, Diamond? Que te hago una pregunta.
Que te hago una pregunta. Si estás, si no estás, nada. No pasa nada. Dime si estás. Pronuncia. Uf, de locos, mil de madera aquí. Diamond, estás. Porque sé que le va a picar el gusanillo, si se lo digo a él. No está, ¿no? Hazla igual, ¿el qué? ¿El qué? ¿Hago igual el qué? ¿El qué tengo que hacer? Ah, la pregunta. No, no, era porque si le enseñaba la casa del vecino. La pregunta era esa, en plan. Vaya portazo me he dado a mí mismo, ¿eh? En plan, que la viese y decir, ¿qué te parece esta casa? De monte. ¿Te pone contento verla aquí tan cerca de la mía? A mí no. Entonces, pero no está. Yo, por ejemplo, creo que para entrar aquí dentro necesito un Diamond en mi vida. Tiene bastantes puertas, ¿eh? Te dice que la herrería es fácil, por eso, pero era para ponerle caliente, que sé que le gusta esto. Y ahora si le digo, mira, este vecino me está molestando. Pero ya no está. No está, ¿no? Por aquí el chat. Ese tiene dos puertas de madera nada más. Sí, escuchaba unas cuantas puertas por dentro. Pero era solo para calentar a Diamond, ¿sabes? Aquí, si entran, también es verdad que podría hacer esta de chapa y esta también. Pero ya lo haré. Porque al final, si el jueves. O sea, aquí no entra ni el tato, ¿eh? No sé. Ya te digo yo que sí, ¿no? Que se pone. Vámonos, esto se parará solo. Espectacular. Mañana que se meta y lo rodeo. En fin, ¿hay alguien por ahí? Voy a ver quién hay por ahí. Impresionante, ¿eh? Nati, qué evolución. ¿Quién está por ahí? Descansa. Ah, igualmente. Yo creo que me voy del tirón, ¿eh? A ver, hay alguien así que esté jugando a Rust. ¡Mua, bonica! A ver, hostia, mucha gente que está jugando a Rust, ¿eh? Chao, guapa. Yo qué sé, yo creo que voy a cerrar, ¿eh? Nos vemos o mañana o por la noche o no sé cuándo me dé la vida. Así que nada.